Eguerdi on guztioi, eta, bueno, hasiera emango diogu eguerdiko mailinguru honi. Lehen ariketan, bueno, landu da bat ipat kapitala eta bizitzaren arteko talka hori, gure egunerokoan, gure bizitzetan, gure gorputzetan, nola, bueno, azera gina daukan, eta hori irudikatzea izan da gehien bat lehen ataleko ariketa. Bizitza eta kapitala, esan genezake talka horren jiran hariko garela gaur, kapitala berfundazio sakon batean sartuta dagoela gauza jakina da, eta sakoneko aldaketak ematen ari dira ba, bizitzako esparru askotan, aldaketak norabide askotan, eta oso desberdinak ere izan daitezkenak, Trumpen kapitalismo xenofobo eta protekzionista aukeratu duten herritarretatik hasi, Brexita bultzatzen dutenekin jarraituz, ongizate sistemaren apurrak berreskuratu nahi dituztenekin jarraitu, edo aldaketa klimatikoa gilditzea eskatzen dutenen ganaino. Baina aldaketen norabideak, bueno, basan genezak erabat kontrajarriak izan daitezkela, eta guk nolako aldaketa nahi dugun, bideratu nahi dugun, bueno, ba horri gogo eta horri heldu nahiko genioke segidan, bizitza jendartearen eta harreman ekonomikoen erdigunean jarri nahi dugula diogu, baina hori nola egiten da, eta nola ekarri bizitza erdigunera. Galdera hori egingo diagu, segidan hemen dauden lau gonbidatuei, uste dugulako Bilgune Feministaren 15. urteurren honetan, eta 2017 honetan, non Euskal Herrian eraiki nahi dugun herri ereduari lotutako eztabaida soziala ba nolabe daukagula pilpilean, ba horrek izan behar duela feministen helburu, bueno, ba nagusietako bat, kapitalaren amaigabeko metaketa nolabait jendartearen antolaketaren erdigunetik kendu eta bizitza ona ahalbidetzen duten jarduerak erdigunean jartzea eta ekartzea. Herri prozesu oso bat, behar beharrezkoa da horretarako, burujabetza feminista helburu izango duena, eta hori ere, ba nahi dugu hain zuzen gure herriko eztabaida nagusia izatea. Beraz, goazen bide batzuk marraztera, proposamen hori egingo diegu edo eskatuko diegu orain dauzkagun gonbidatuei, bai erakunde publikoetatik, komunitatetik, merkatutik, nolako ekarpenak egin ditzakegun feminismotik bizitza erdigunean jartzeko eta ze estrategia gara ditzakegun. Eta horretarako dauzkagu hemen, nire eskubitik hasita, Silvia Carrizo, Malen Etxeako kidea, ondore Mariluz Esteban, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Antropologia irakaslea, eta nire ezkerretara, Cristina de la Cruz, Reas Ekosolfemeko kidea, eta Elena Franco, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia irakasle, eta Ogasun diputatu ohia. Eta, bueno, gaur... Eta segidan ingo duguna da, galdera bat, gai bat planteatu lauei, eta bakoitzak 15 minutuko tartea izango du, bere gogoeta, bere analisia egiteko, bere gakoak eta estrategiak markatzeko, eta ondoren ja, publikoko txanda izango da, aukera izango da, beran duen ordu biterdia baina lehenago bukatu beharra daukagu, orduan, bueno, hori errespetatuko dugu, eta, bueno, tartean, ba izan dadila, emankorra. Eta hauxe da lauei ba, botako dizuegun galdera edo gaia, eskatuko dizuegu bakoitzai zuen ere mutik azaltzea nola ikusten dituzuen harreman sozial, politiko eta ekonomikoak, irakurketa bat egitea, analisi bat eta gako batzuk ematea, eta bestetik ze urrats eman ditzakegun bizitzaren zaintza erdigunera ekartzeko. Eta hor ze estrategia, ze bide, ze proposamen politiko dituzuen. Mariluz, zure hitza, lehenik eta behin. Bueno, eguerdi hon, ezaitu ustet ikusten eta bizka bat arraroa da, baina, bueno, badakit hor zaudetela. Mai honetarako proposatu diguzuen izenburua irakurrita bizitza erdigunera ekartzeko bideak, burura datorkidan lehen galdera, da, eta zuekin konpartitu nahi dut, ze bizitza sari garen, bizitza esaten dugunean, eta zer da bizitza feministentzat. Nik behintzat ez daukat erantzunik, nik ez dakit areto honetan bizitzaz
hitz egiteko edo bizitza zer den esateko iritzi amankomuna dugun, baina iruditzen zait horren inguruan ere pentsatu beharko genukela, ez da zer da bizitza. Bi joera ditugu iruditzen zait orokorrean, honetaz hitz egiten dugunean feministok, edo bizitza merkatua eta estatua, estatuari oposatzen diogu, merkatua estena eta bizitza, edo bizitza, beste aldean, bizitza zaintzarekin parekatzen dugu eta bizitza eta zaintza berdintzen ditugu. Ezta? Eta ez batak eta ez besteak ez naute oso konforme usten. Ezta? Eta bueno, horren inguruan, zer esan nahi dut? Bueno, batetik, nik uste dut kategoria hauek, erabiltzen ari garen kategoriak, konkretuki bizitza eta zaintza, revisatu behar direla, berrikusi behar ditugu, zehaztu behar dugu momentu oro zertaz ari garen, hitz egiten ari garenean, eta deskomposatu behar ditugula, mugatu behar ditugula. Eta agian, horretaz gain, kategoria berriak bilatu behar ditugula. Eta horretarako, nik proposamen bat ekarriko dut, eta horretaz hitz egingo dut batez ere, elkar babeste kategoria erabiliko dut nik hemen. Niri harritu nau, lehenengo ariketan, kartografia egin dugunean, lehenengo zera, unean, jardunaldearen hasieran, proposatu dizkiguzuela lau arlo, ezta? Merkatua, estatua, komunitatea eta etxea, eta nik ez dut hitz egingo lau eremu horiek bereizita, baizik eta nik behintzat etxea deitzen dana, familia, pizukidea, bikotea jarri duzue. Eta komunitatea oso elkartuta ikusten ditut, eta nire ustez joan behar gara beste kategoria batzuk sortzera hor. Ez dakit, bereizketa horrek behintzat ni enau konforme usten, baina bueno, proposamen bada. Karo, hemen intimitatean gaudela, esan behar badizuet niretzako bizitza zer dan, edo nire bizitzaren erdigunean zer den, utzi dazue demagogia pizka bat egiten, baina realitatea hitz egiten bebai, nire bizitzaren erdigunea dago A8 autopista. Nik Basauri Donosti egiten dut astean 2-3 aldiz, hain justu, bai, barregi zue, baina hain justu egiten dut hori konsiliatzeko nire lana eta nire zaintzarloa, nire semearen zainketa. Eta orduan, hain justu hori lortu alizateko egiten dodana da autopistan ibili nire kotxeaz, bat ere egokia ez den garraioaz, da? Orduan, nire bizitzaren erdian hori dago. Badakit horretaz ez ari garela, ez da? Baina hori da bebai gure realitatea, zein da gure realitatea, lagun batik beste gunean esaten zidan nire bizitza, zer da bizitza nire bizitzaren erdian, badago feminismoa, dago lana, baina dago bebai mendira joatea, zeberaren txat funtsezkoa da bere bizitzan mendira joatea. Orduan, iruditzen zaitor, demagogiak alde batera ere, pentsatu behar dugula zertaz ari garen, eta kategoria berriak esmatu behar ditugula. Bueno, orokorrean, klaro, guk esaten dugunean, kapitala kritikatzen dugunean, gogoraraziko dizuet zerbait hemen gauden guztiok dakiguna, eta da, kapitalaren pilaketak kontra egiten die guretzat funtsezkoak diren hainbat gauzari, ezta? Oroar, gizonezkoak nagusi diren alorrei emate zaia garrantzia, diruarekin eta ekonomiarekin irakurketa oso mugatuaz, emakumeok nagusiki egiten ditugun alorrei, hori alorro horiek ikusezin gelditzen dira, eta harreman sozialak eta prozesu ekonomikoak soldatapeko harremanekin parekatzen dira. Ez gaude ados eta hor gaude pizka bat teoriak asmatzen. Baina nik esango nuke honetan ekonomilari feministek esaten digutena jarraitu behar dugula. Eta da, bale, ideia hori importantea da, baina joan behar dugu fintzen gure analizia, ezta? Eta bueno, bide horretatik joango naiz nik gaur. Elkar babeste kategoria edo kontzeptua defenditu nahi dut. Elkar babestea defenditu nahi dut, ariketa moduan, adibide moduan, ez dut esaten orain denek hori erabili behar dugula, baizik eta ni nora eraman nau ni kategoria honek, ezta? Ba, bueno, kategoria honek eraman nau familiaz pentsatzera, nire ustez familia zer den pentsatu behar dugu berriro, aidetasuna orokorrean zer den, etxea zeri deitzen diogu, eta adiskidetasunaz behintzat horretaz pentsatzera nire ustez eramaten nau elkar babesterako sare horiek, ezta? Labur bilduz, esango nuke zaintza kontzeptuak ez nahuela beti gustatzen, ez aidala gustatzen, nire taldean hori ja argi gelditu da, oso kontzeptu generizatua dalako, nik uste dut ez dakit posible da gaur egun esatea zaintza, eta ez hitz egitea modu generizatu batez.
zaila iruditzen zait. Osea, gu guztio, feministak ere bai, eramaten gaitu, emakume batez ere egiten ditugun kontuetara, eta orduan, ez dakit meia problema bat ikusten dut hor. Ikusten dut zaintza kategoriare oso sentimentalizatuta daukagula, eta zabalegia, zabaldu egin dugula. Eta orduan, bueno, nik hortik arago joan nahi dut. Baina joan nahi dut bai, etxe batean elkarrekin bizi diren pertsonen taldetatik arago ere bai. Ez nago konforme horretaz hitz egita horrela zerbait benetan isolagarria izango balitz bezala, eta esan dodana familiaren kontzeptua zabaldu nahi dut. Bueno, familiaren kontzeptuaz bi edo hiru hitz, ze gertatzen zaigu familiaren inguruan gaur egun, gero eta gehiago datorkigun mezua dala, ikerketek edo inkestek esaten digutena eta diskurtso ofizialek, da, bi gauza esaten ari dira. Familia formak oso pluralak direla gaur egun, asko aldatu dela familiaren zera, osaketa eta behin da berri errepikatzen dugu, bai, orain bizi da emakume bat umeekin, bi lagun, gauzak asko aldatu dira, edo pertsonak bakarri bizi dira, eta bar, hori esaten da alde batetik, eta bestetik esaten da familiak demokratizatu direla. Nola bai, talde horiek demokratizatu direla, eta ja ez direla aginte maskulinorako leku, edo ez derrigorrez, ez direla hetero arauaren txako lekua, eta bar. Bueno, nik uste dut gaur egun esan dezakegula ezetz, hori ez dala enbeste aldatu, ez da? Osea, demokratizazio hori agian etorri dala, baina gehiago etorri dala gatazka, ez hainbeste demokratizazio, ez da? Orduan, familiatzak hartzen ditugun taldeak ez direla berdinen multzoak, baina hori da diskurtso ofiziale gero eta gehiago esaten digutena, eta nahi gabe gu ere eraginpean gaude, ez da? Gero begiratzen baditugu datu estadistikoak, horretaz nahi luzatu behar zera, hemen, esaten digutena da, claro, pues, lanmanak eta ez dagoela, ez da parekatua, eta bar, ez nahi luzatuko, badakigu ez direla taldeak. Orduan, nire ustez adibidez, lan feminista bat izan behar da, inkesta horiek aldatu behar ditugula. Zer proposatzen ari da inkesteta? Badakit hemen daudela gure lagun feminista batzuk bestelako inkestak egiten, baina inkesta ofizial horiek nik uste errotik aldatu behar direla. Baina aldatu behar bada bebai, zer deitzen diogun familia. Eta gaur hemen, hasierako zera performance interesgarri horietan ere bai, familiaz hitz egin denean, iruditu zait familia odolkideaz ari zirela. Iruditu zait niri, igual gaizki ulertu dut edo hortik ulertu nahi nuen. Ba, nik usteot familia ez dela hori, eta horretarako ezin naiz luzatu, baina nahi baduzue antropologian gaur egun mundu mailan begiratzen badiezu, mundu mailan familiari zer deitzen zaion, ba, mundu mailan familia da, irakurriko dizuet antropologo baten definizioa, munduan elkarren solidario pentsatzen diren pertsona eta pertsona taldeen arteko harremanen sareak. Osea, gu geu hemen ja familia bat gara. Zergatik, ikusi dalako familia leku batean edo bestean deitzen zaionari zer da? Askotariko elementuak partekatzea. Askotariko elementuak partekatzea izan daiteke gorputz sustantzia bat, adibidez odola, baina ez derrigorrez, izan daiteke gibela, izan daitezke beste sustantzia batzuk. Lurra partekatzen dutenak dira batzutan familia, etxea partekatzen dutenak dira batzutan familia, janaria partekatzen dutenak dira batzutan familiak, interesak eta bar. Hori da familia. Orduan nik uste dut, urgente ikusten dut, feminismo barruan ere bai, familiaren ideia hori aldatzea, ezta? Beste eredu bat esentzialista ez dana, eta iruditzen zait askotan jarraitzen dugula pizka bat horren eraginpean. Bueno, elkarbabesteaz, ez luzatzeko beste kontuekin, elkarbabesteko sare zergatik hitz egiten dondik. Bueno, ba oso argi dago, nik egin nuenean nire maitasun erromantikoaren kritika eta hori, konturatu nintzen, nik elkarrizketatu nituen, feminista guztiek hitz egiten zidatela adiskidetasunaz. Euren bizitzan adiskideak funtsezkoak ziren, eta oso kasu gutxitan ez zegoen holan adiskide bat, edo adiskide bat baino gehiago. Orduan, bueno, hasi nintzen horretaz pentsatzen, eta okurritu zitzaidan izen bat horretaz hitz egiteko, elkarbabesteko sare edo komunitateak. Osea, gu, hemen gauden guztiok gaude halako sareetan sartuta. Zentzu dira sare horiek? Ba, dira, batez ere, hemen gauden onak, batez ere emakumeen arteko sareak, batez ere emakumeen arteko sareak dira, eta periferian ere badaude gizonak. Gure lagunak, batzuen bikoteak, eta bar, baina periferian esango nuke. Zer egiten dute edo zertaz ari naiz, horretaz ari naizenean, basari horietan elkarren babesa, babes ekonomikoa, babes materiala, babes psikologikoa, babes morala, egunerokotasuna sustatzeko jarduerak partekatzen dira, osasunari eta hezkuntzari dagozkion zaintzalanak,
aizialdierako jarduerak, oninik garrantzia handia ematen diot, eta jarduera sozialak eta politikoak, hori dana gutxienez partekatzen da sare hoietan. Zer esan nahi dut, zaintzatik harago doazela elkar babeste sare hoiek, nire ustez sare, zaintzatik harago, ezta? Beraz, askotariko jardueren bidez, errepikatzen dut, aizialdia, kultura, politika, sendotuz doaz gure artean lotura material politiko eta simbolikoak eta sare horiek sortzen dira. Claro, hitz egiten badugu bakarrik, etxeetan elkarrekin bizi direnetaz, ez ditugu ikusten sare horiek. Bakarrik hitz egiten badugu komunidadeaz, ez ditugu ikusten sare horiek. Ze sare horiek daude etxe diferenteetan, daude momentu diferentetan, oso dinamikoak dira, eh? Orduan, nire ustez fokoa ez dugu jarri behar inbeste egitura horietan, baizik eta pertsonetan. Nire inguruan zesare daukadan, nire ustez horretaz pentsatu behar dugu, ezta? A ber, hau esaten dudanean, esan dizu eta dizkidetasunaz hitz egin nahi dudala, eta ez da esateko beste adiskidetaldeak diferenteak diren. Baina nire ustez feministek sortzen ditugun adiskidetaldeak, pentsat hiru ezaugarri diferente dituzte. Bata da, emakumeen artean, konpromiso emozionala eta materiala dugu, eta argi daukagu konpromiso hori, eta dizkide talde guztietan ez dago, batzutan bai, batzutan ez. Bi, badakigu familia, zentzu estuan ulertuta, orain, familiaren alternatiba direla, gu badakigu hori, badakigu gure gurasoekin, edo gure semealabekin, edo gure aitona monekin harremanak ditugula, baina modu alternatiboan baditugula beste harreman batzuk. Eta hiru, sare horiek funtsezkoak dira gure proiektu propioak aurrera ateratzeko. Oso zaila da emakume batentzat, modu isolatu batean, proiektu propio bat aurrera ateratzea. Hemen gauden guztiok badakigu. Horretarako funtsezkoak dira sare hauek. Sare horiek dira gure babesa horretarako. Hiru gauza hauek edo hiru ezaugarri hauek, zera, azpimarratuta, esan nahi dudana da, begiratu behar diogula guk egiten dugunari. Ezke guk egiten duguna ez daude, nire ustez, ez daude hemen, edo ez argi, edo ez nabarmenduta nahiko. Eta nik uste politikoki oso interesgarria delako. Orduan, elkar babestea, proposatzen du zergatik. Kropotkin, pentsalari anarkista batek, 1902an, atera zuen liburu bat, esaten ez, hemen gizakia ez doa aurrera evoluzioagatik, doa aurrera elkar babesteko sareetan dagoelako. Bai animaliak eta bai gizakiak. Ja, hau zen antiespezista, gaur egun asko zaten dugura, bai Kropotkin antiespezista zen. Ze parekatzen gintuen animaliekin. Animaliak eta gizakiek berdin egiten dugu. Nik uste dut, alako kontzeptua, eta badinotzu eta hau da adibide bat, alako kontzeptuek, nola esan, laguntzen digute pizkat gainditzen, erabiltzen harin garen kontzeptuek dituzten mugak, nire ustez. Elkar babestea izan daiteke bat, beste bat nire ustez, asko oso gutxi erabiltzen duguna da reziprozidadea, elkarrikikotasuna, eta nire ustez asko erabili daiteke, reziprozidadea nahi dugu. Eman, jaso eta bueltatu. Hori da unibertsal, gizaki guztiek egiten duten azagatik ez dugu erabiltzen. Eta hor, eman, jaso eta bueltatu, izan daitezke gauza simbolikoak, izan daitezke gauza materialak, izan daitezke apoio morala, aitortzak, dana ere kabitzen da. Nire ustez hor zabaldu behar da pizka bat. Edo nahi baduzue, hau da oso adibidez zehatzabe bai, guk medikuntzaren antropologian adibidez, atentzio, osasun atentzioaz hitz egiteko, hitz egiten dugu autoatentzioaz. Eta autoatentzioaz ez da bakarrik norberak egiten duena, da bai familiak egiten duena, familia odolkideak pentsatuta, eh? Eta lagunek egiten duena. Hori dana leku batean sartzen dugu. Pues alako hitzak asmatu behar ditugu, ze hemen ere ni non zegoen ego, nik goian jarri dut ego, nik egiten ditudan gauzak nire buruaren txat, ez da? Orduan, iruditzen zait, bueno, horrekin bukatuko duz, ja denbora aurrera doa, nik uste dut kategoriak birpentsatu behar ditugula, ahalik eta kategoria, a ber, nola esan, zabalak izan daitezke, bai, zehatzenak izan behar dira. Igual gero ez tabaidan denbora eman gaudu, adibidez, zaintzaz hitz egiteko, nik uste dut gure gizartean, problema izugarria daukagula ja bere buruaz kargu egiteko ez diren pertsonak zaintzeko, horrekin nahikoa daukagu, horretaz hitz egiten dugunean, zaintzaz hitz egiten dugunean ja badugu politika egiteko autopista guztiak, ezta? Zuan, nire ustez, zenbat eta zehaztuago eta zenbat eta deskomposatuago gure kategoriak asmatzen ari gara. Hori da esan nahi nizuen, eskerrik asko.
Un minutito solo para, bueno, para felicitar al Bilgune Feminista por estos 15 años, felicitarlas por todo su trabajo, porque siempre lo han elaborado no desde un feminismo solo militante, sino también desde una reflexión dialéctica. Particularmente felicitar a las compañeras del Bilgune Feminista de Zarauz, Edurne Pérez, Ayoa, Miren, que han estado muy cerca de nosotras. El Bilgune cumple 15 años y Malena Echea tenemos 13, y la verdad que para nosotras el Bilgune Feminista de Zarauz han sido unas compañeras y son unas compañeras de una alianza estratégica muy importante. Ellas han estado siempre dándonos la posibilidad de multiplicar nuestra voz, siempre han estado desde el respeto, desde el reconocimiento, nunca han venido a buscar la foto con las otras, ¿no? Siempre hemos tenido esa relación de compañeras, y bueno, yo creo que cuando hablamos de los reconocimientos y demás, creo que, bueno, yo les pido un aplauso para las chicas del Bilgune. Dicho esto, paso un poco a ver, ¿no? Si me voy, a ver, acá. Vamos a empezar, ahí que voy, qué reloj que tenés, que no se ven los minutos. Vale, bueno, vamos, complicado el asunto. Yo creo que no es casual que estemos hablando acá y debatiendo de qué es esto de poner la vida en el centro. No es casual que seamos las mujeres las que le estemos dando vuelta a este asunto, y no por nada el tema de poner la vida en el centro suscita el interés que suscita. Y para organizar un poco las ideas, yo creo que debemos llevar el debate y la reflexión desde diferentes planos, ¿no? Desde un plano de los planos políticos, económicos, sociales, culturales, cruzados por los planos locales, globales, europeos. Y además ahí hay que cruzar nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros orígenes, nuestra clase, que a todas nos definen de alguna manera y a todas nos demandan y a todas nos condicionan, ¿no? Con esto quiero decir que hay que tener muy presente que el cambio que queremos operar, que la ruptura que queremos dar, no solamente la vamos a dar con el sistema, sino que la estamos dando con un sistema de una brutalidad extrema, sino que también la tenemos que dar en nosotras, y con nosotros también tenemos que ser implacables en esta lucha, porque tenemos que de alguna manera romper la lógica de nuestras cabezas, romper el razonamiento del sistema y asumir de una vez que si queremos vivir una vida que merece ser vivida, la tenemos que inventar y actuar, y para eso hay que romper los moldes que conocemos. Los cambios, las ideas, los quiebres no se producen en espacios alternativos, en talleres, que están muy bien para alimentarnos, para ilusionarnos, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco vieja, es decir, Marx decía que la concepción radicalmente revolucionaria es cuando hacemos coincidir de alguna manera las circunstancias de cambio con el cambio de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poner en el centro de la vida, yo creo que lo primero que se me ocurre definir y pensar es de qué vidas estamos hablando, qué centro de vidas vamos a poner. ¿Vamos a poner en el centro la vida que protege la OTAN y Frontex? ¿Vamos a poner en el centro la vida del Estado del Bienestar? ¿Vamos a poner en el centro las vidas arrasadas por el hambre y la guerra? ¿Vamos a poner en el centro las vidas que sostienen millones de vidas en el mundo? ¿O vamos a poner en el centro la vida en plan New Way, o sea, respiro, me armonizo y el mundo funciona? Partiendo así de este esquema, ¿no? Yo creo que sí que rápidamente hay que visualizar, o al menos quiero dejar visualizado, tres o cuatro lugares que el sistema capitalista y el patriarcal ubica claramente a las mujeres y especialmente a las mujeres pobres. Un lugar, el último empleo que nos han encontrado es los vientres de alquiler. El último gran empleo, maternidad subrogada. O sea, no es baladí que el Fondo Monetario, que esté el Fondo Monetario y el Banco Mundial apostando por la maternidad, por los vientres de alquiler.
¿Por qué? Porque coincide con la lógica clara del capitalismo. O sea, si los países pobres hay que expoliarle recursos, madera, agua, todos los recursos que tiene, incluido sus propios hijas e hijos, sus propias personas. Esta es la lógica. Y no quiero entrar, me gustaba lo que decía Mariluz, o sea, no quiero entrar en la lógica, también habrá que definir qué entendemos por hija o hijo, ¿no? Es el cromosoma genético o qué es el concepto de hija o hijo que queremos, ¿no? Entonces, ese es un lugar. El otro lugar es el turismo sexual, es la explotación sexual. O sea, yo estoy segura que voy a una agencia de turismo acá, no me tengo que ir a ningún otro lado, y me van a ofertar destinos de turismo sexual, donde la gente se va, y lo digo crudamente como hablamos en mi país, a cogerse criaturas de 15, 12 y 13 años. Y eso se enmarca, en el caso concreto de mi país, está enmarcado, envuelto en lo que se llama estos turismos de la gente que va a pescar. O sea, hay en el medio de la selva, en el medio del Dorado, hay unos mega hoteles donde llegan señores con las cañas de pescar y lo único que hacen es violar y abusar de niñas de 11, 12 y 13 años. Ese es un lugar. El otro lugar, ya lo sabemos, ¿no? Es todo lo que tiene vinculado a la prostitución, a la explotación sexual, a la trata. Entonces, esas son vidas también, ¿no? Y además tenemos el otro componente, ¿no? Que tiene que ver, o sea, que todas estas cosas de las que estamos hablando tienen, nos afecta, esto, o sea, a las mujeres particularmente, pero además esto tiene signos concretos, o sea, tiene un lugar de poder, tiene un sexo determinado, tiene un color determinado, tiene decisión política, o sea, no es un ente aislado o que no los inventamos. Y en este universo capitalista, y cuando hablamos de capitalismo y hablamos de globalización, entran más invisibilizadas, pero como un elemento para mí cuestionador también, las mujeres inmigrantes que a lo largo de todo el mundo sostienen la vida de millones y millones de personas. Entonces, ya lo saben, nosotras, ¿qué hace? Este universo, ¿por qué digo que cuestiona el sistema? Porque asumen todo el mundo los trabajos reproductivos de limpiar casas, criar, cuidar, cocinar, niños, cuidar mayores, permitiendo en Japón, no me importa en el lugar del mundo, permitiendo que otras miles y millones de trabajadoras y trabajadores con mayor o menor poder adquisitivo puedan vivir sus vidas. Estamos hablando del trabajo de interna. Entonces, ¿cómo son las vidas de estos trabajadores y trabajadoras que me van a decir sí, que también son explotados, son perfectos? Pero eso es otro ámbito de discusión. Lo que yo quiero poner en manifiesto, quiero decir que esas personas viven como personas libres. Y es fuerte, desde mi punto de vista, hablar de que estamos viviendo, conviviendo con personas que no tienen libertad. El tercer libre, ¿no? El ser libre es un término que es un certificado que se le daba a las esclavas, ¿no? A los esclavos, es un ser libre. O sea, yo creo que es importante, cuando hablamos del tema de trabajadoras internas, entender que son personas que no tienen libertad. No es casual, y decía que aparezca este tema, ¿no? Y tampoco no es casual por esas cosas de la política, ¿no? Por ejemplo, acá en Guipúzcoa pasamos de tener un plan de igualdad que ponía en el centro de la vida, pasamos a tener un plan que se va a ocupar de la conciliación de la vida familiar y laboral. Yo no leí el plan, pero estoy segura que no tiene una línea o no se formula la pregunta, es decir, ¿cómo concilia la vida laboral y familiar una trabajadora interna? Estoy segura que no figura. Y no figura por la sencilla y única razón que esta sociedad tiene asumido que la vida, que la trabajadora interna no tiene vida familiar. La trabajadora interna inmigrante no tiene vida familiar, no tiene intimidad, está acá para trabajar
las 24 horas, los 365 días de año y por un sueldo paupérrimo. Y de paso que también se sienta agradecida. Entonces, por un minuto, ¿podemos imaginar la vida que es vivida por esa persona? Esa persona que solo dispone de 2 horas al día para dar una vuelta y ni siquiera las elige ella a las 2 horas que tiene. Una persona que tenga que pedir permiso. Permiso para salir, permiso para entrar. Una persona que no puede elegir qué voy a mirar en la tele. ¿Se puede pensar en la vida de una persona que las 24 horas del día no tiene con quién llevar una conversación normal porque está con una persona que probablemente se le haya ido la cabeza, esté demenciada o tenga Alzheimer? Gracias que existen las tecnologías, gracias que existe Facebook, que existe el móvil, que pueden comunicarse fuera de esos ámbitos. Y entonces, cuando pensamos en la vida que merece vivir, ¿sí?, cuando pensamos desde Euskal Herria en la vida que queremos vivir, estamos pensando en estas vidas también. Bueno, yo no voy a, porque así vamos rápido, no voy a entrar, porque ya me han escuchado 1000 veces, en el tema de las cadenas globales de cuidados, porque es un concepto en el que ya lo explicamos 1000 veces, no acordamos, porque en realidad lo que vemos son cadenas de explotación. Pero sí quisiera hablar en la forma que se ejerce este trabajo, porque sí que es curioso que nos tiramos horas y horas desde el feminismo debatiendo bibliotecas para acá, para arriba, para abajo, en torno a temas que nos cuestionan y nos, como es la prostitución, el trabajo sexual, etc. Pero no hablamos de lo que representa el trabajo como interna en el siglo XXI. Y extraño que no abramos ese debate, porque las relaciones que se generan en el trabajo de interna, estamos hablando de relaciones de poder, de relaciones de desigualdad. Estamos hablando de relaciones de sumisión, de subordinación, de explotación, de abuso, de racismo. O sea, de alguna manera estamos hablando de la dimensión, o sea, de una brutalidad extrema que la tenemos como un poco asumida o no sé si no vista, no entiendo muy bien, ¿no? Porque además socialmente requerimos, ¿por qué no participan? ¿Que no están? ¿Dónde están? No sé, no saben euskera, a ver, si no tengo permiso ni para ir al baño, difícilmente te haga permiso para ir a estudiar euskera. Y entonces esta situación creo que nos obliga desde la acción política, nos obliga porque lo que está en crisis no está en crisis el trabajo, no está en crisis el salario. Lo que está en crisis, lo que no se sostiene, es de esta forma en la que estamos viviendo. Lo que está en juego es la vida de todas las personas, pero de todas. Y por eso, cuando empecé, dije que por ahí es importante empezar por hablar y definir y situar esto, ¿no? De que definir qué vida es la que vamos a hablar, de qué vida las vamos a defender. Y para terminar, tirar las 2 o 3 líneas de las propuestas que tenemos desde la organización nuestra, que es la Asociación de Mujeres Malenechea. Creemos que todas, feministas, anticapitalistas, liberales, socialdemócratas, todo el mundo, toda la sociedad debe dar un debate abierto y frontal y directo sobre, en las instituciones, en la sociedad, en las propias trabajadoras, acerca de lo que significa el trabajo de interna como esclavitud, si entendemos que la esclavitud es una de las condiciones de la esclavitud, es no ser libre. Ningún debate en una sociedad democrática se puede dar si no ponemos este tema en la mesa. No se puede hablar de conciliación de vida laboral y familiar si no ponemos este debate sobre la mesa. En esta línea, nosotras hemos organizado desde Malenechea para la semana que viene. Tenemos una jornada de trabajo, una jornada que va a reunir a organizaciones de mujeres inmigrantes. O sea, no es una jornada así de grande, sino es una jornada que van a venir organizaciones de Madrid, Barcelona, del País Vasco, para un poco entender
analizar las propias estrategias de cómo se va a orquestar de alguna forma este debate, ¿no? Porque así como hay dentro de nosotras, de nuestras organizaciones, hay muchísimas mujeres hartas y dispuestas a dar batalla, también hay muchas que con esta idea inmovilizadora, ¿no? Es de lo que hay, es lo que me toca, y a esto venimos, bueno, y en esas tensiones hay que trabajar. Lo que sí, que este debate tiene que ganar cuerpo, tiene que ganar fuerza, porque somos conscientes que no vamos a terminar con el trabajo interno, pero por lo menos haremos todo lo posible para que socialmente no se asuma como una normalidad. Es inadmisible que instituciones públicas ofrezcan empleo fuera de la ley. No es admisible que demos por normal que haya mujeres sin libertad. En términos puros de capitalismo y mercado, por ejemplo, el fin del trabajo de interna supone la creación automática de 4 puestos de trabajo. Igual a algún sindicato le interesa, mientras no nos llenen de cuidadores hombres, pues no estaría mal que lo tomen. Es importante dejar claro, yo creo que también es otro tema, que el trabajo en sí, el de cuidar, limpiar, nos puede gustar más o menos. Pero bueno, en definitiva es un trabajo. Pero lo que estamos intentando de hablar es que queremos que ese trabajo sea de calidad, que ese trabajo por lo menos sea bien pago y que tenga horas de inicio, 6 o 8 horas como cualquier otro trabajo. A nivel de legislación, sí que creemos que se requieren cambios que nos permitan la movilidad de las mujeres, sobre todo las mujeres de los sectores más precarizadas ya. ¿Por qué? No vamos a tener trabajo en términos de los que los conocimos, ni los vamos a atender, ni los vamos a buscar. Pero sí que se requieren respuestas que se pueden orquestar dentro del propio sistema. No se puede arrancar ningún proyecto de economía social y solidaria si no se estructura un paraguas de protección social. Para nosotras, nos pueden decir que hasta una cooperativa es un modelo que se nos hace imposible para poder estructurar un cambio. Nosotros creemos que tiene que haber una vía legislativa que nos permita desarrollar los proyectos en nuestros países donde la economía sumergida y la precarización es norma, existen modelos como monotributo y demás. Estamos hablando de renta básica universal como ejemplo, o sea, es fundamental para poder cualquier desarrollo, necesitamos la renta básica universal. Y a nivel de estrategias, nosotras, por ejemplo, estamos, no sé quién hablaba, no sé, de los lugares, no sé si en el grupo, bueno, que es fundamental esto aterrizarlo. Si nosotros creemos, estamos en plan de organizar un espacio, no sé cómo lo vamos a hacer porque ahí nos sale 300 euros el alquiler, pero de alguna forma hay que organizarlo que pueda reunir todas las cosas que estamos haciendo desde la asociación, las compañeras que están desarrollando diseño, las compañeras que están haciendo, que son profesoras de yoga, las porque no solamente para emprender nuevas cosas que nos hagan sentir bien, sino también como una especie de cuidados, ¿no? Yo creo que todas tenemos las espaldas reventadas. A todas nos viene bien un poco de gimnasia, un poco de cuidado. Lo que no tenemos son los medios para ir. Pero un poco la idea es generar espacios donde podamos aterrizar todas esas cosas. Y para terminar, yo creo que nos han metido mucho en la cabeza que esto es lo que hay, esto es lo que hay, que no se puede cambiar, que cualquier alternativa económica, política es peor, que es lo que hay. Y yo creo que decimos todas que no, esto no es lo que hay, que tenemos condiciones, tenemos fuerza para el cambio social, creemos que se pueden romper los moldes de la cabeza que tenemos, tenemos que salir de esa idea de autosatisfacción y fundamentalmente crear los instrumentos ideológicos que nos permitan seducir, que nos permitan enamorar a las otras, que seamos capaces de una militancia con un espíritu radical que nos enamore unas de otras, porque si no lo hacemos, es que los reaccionarios van a estabilizar el sistema y nos vamos a quedar perdidas en otro flower power. Y yo la verdad que no tengo ganas ni tiempo. Qué ricasco.
guardión de noi, baina niretzen da itzizait, eta bueno, niaziko nahiz pixkat ekonomiaren definizio batetik, eta gero pixkanak ikusteko gaur egun ekonomiaren definizio orokor izan behar lukeen horrek, ba, itze ezintasun nabariak dauzkan egungo sistema kapitalista patriarkal honetan, ez da. Ni gusta ez dean ekonomiaren definizio bat, ez da nirea hortik hartutakoa eta moldatua gauza dienak bezala, Honako zerbait esaten dugu, ez? Zer da jarduera ekonomikoa, zertaz arduratu behar da ekonomia, ez? Bezango ditzateke, jendarte bateko, gizarte bateko, individuak eta taldeak nola antolatzen diren, zei jarduera burutzen dituzten, behar dituzten baliabideak lortzeko, bere bizitzaren biziraupenerako eta bere ongizaterako behar dituzten baliabideak lortzeko. Hori zen barko ditzateke ekonomia, ez? Nola antolatuko garen? Egunon bai bizigarenok behar duguna lortzeko zentzu zabalenean, ez? Gau, definizio honetan pertsonak eta pertsonen behar izanak egongo liateke zentruan. Batetik, helburua pertsonen biziraupen eta ongizate, hau da, ongizate duin bat delako, eta bestalde batetik antolakuntza rema sozialak ere pertsonen artekoa direnak. Zer gertatzen da praktikan? Gaur egun nagusi den eredu sozioekonomikoan, eredu kapitalista patriarkal honetan, pertsonak ez daude erdigunean. Osa, zeren arabera mugitzen da ekonomia? Bueno, ba, ekonomian helburua izango da, alik eta irabazi haundienak lor ditzan kapitalak. Osa, kapitalaren irabazi gehikorren legearen arabera antolatzen da ekonomia. Horrek, zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, alde batetik, merkatuak agintzen duela. Hau da, dirutruk eta dirutan egiten dena agintzen du. Beste guztiak ez dauka balio ekonomikorik, ikusezina da ekonomiarentzat. Eta hortik ze ondorioak, batetik, pertsonaren ikuskera erabat murritza izango dela, erabat reduzionista eta erabat maltzurra gainera, ez? Ze izango gara pertsona kapitalarentzat, izango gara produkzio faktore bat, lan indarra, gainera enpresarako eta kapitalarentzako beti prest egongo den lan indar bat, erabat kontuan hartu gabe bere bestelako beharrak eta oda, bere zaintza beharrak, bere elkarbabez beharrak, emaikutzeretezuen moduan, eta bere ekarpenak ere zentzu horretan, beraz, edo lan indarra gara, edo kontsumitzaia gara. Soldata baten truk, gero soldata hori berri ere zirkuito, kapitalaren balorazioan zirkuituan ekartzen badugu. Eta hortik kanpo, kapitalentzat gu ez gara interesgarriak, pertsonak ez gara interesgarriak. Horregatik besteak beste, milioika pertsona hiltzen uzten ditu mundu mailan. Edo lan indarra gara, edo kontsumitzailea gara. Eta kontsumitzailea izateko diru auki behar dugu, eta dirutan islatzen da gure aukera hori. Beraz, hori batetik. Bestetik, produkzioaren mundua, izango da, definituko duena zer den importantea gizarte honetan. Zu produkzioaren zirkuitoan baldin bazaude, lan ordaindu bat daukazulako, izan soldatapeko lana, izan autonomoa, eta are gehiago kapital bat baldin badaukazu, horrek eskubideak ematen dizu gizartean. Horrek eskubideak ematen dizu, nolabait zure hiritartasuna onartzeko elementu bat izaten da. Ba, zergak ordainduko dituzulako, askotan ez zera, estatu batuako filmetan ikusten dugu, jo pago mis impuestos, no? Osa, eskubidea dauzkat, zergak ordaintzen dituelako, karo, lan ordaindu bat daukazulako, diru bat, errenta bat daukazulako, eta, ba, edo kontu korronte bat daukazulako, gure inguruan ere gaur egun gauza asko egiteko, etorri behar gara lehen ordainduen esperatik. Bestela, hainbat eta hainbat eskubide mugatuak izaten ditugu, ezta. Gehi, lan ordainduan egoteak beste abantai bat ematen du, azken finean ordainzaria, soldata. Eta hainbat eta hainbat baliabide eskuratzeko, bat dirua behar da, gizarte honetan. Beraz, hori alde batetik, eta gara, kontrako aldean zer dago? Ba, merkatutik kanpo geratzen dena, erabat ikustezin dela. Ez dela aintzakotzat hartzen. Ekonomia eremutik kanpoko zerbait izango da, eta ez da konsideratzen ekonomiaren ikuskera konbentzionalean. Karo, hor zer geratzen da, ba, batez ere etxeetan egiten den lana, nagusiki emakumeen ardurapean, eta batez ere emakumeen bizkar egiten den lan hori. Ez da sartzen analisi ekonomikoan, nahiz eta funtsezkoa den egitura ekonomiko honen funtzionamendurako. Funtsezkoa da, bestela, ez merkatuak, ez estatuak, ezinko luketela funtzionatu. Alegia, egiten den fikzio hori, merkatuaren bidez azaltzen diguten fikzio hori, derrigorrezkoak du oinarrian, lan ez ordaindu horren beharra.
Claro, hori ikunela konpontzen da, bueno, konpontzen da, ba, alde batetik denoak igun bezala, ba, emakumeek bere gain zama, bikoitza, irukoitzak eta hartuta, horrek aldi berean aintzetezpen edo onarpen sozial askoz gutxiago daukan arren, eta beste alde batetik, ba, lehen Silviak saldu duenez, ba, nolabait kontratatuz zerbitzu domestikoak deitzen direnak, eta legia esplotazio kate hori ba, trasladatuz ere gure gizartean, ez? Ez, konponbide biak ez dira perfektuak inondik inora. Azkenean, konponbide imperfektuak eta hain zuzen ere sistemaren kontraesanak agerian uzten dutenak. Batetik, beraz, mozkinak eta mozkinak irabazteak, kapital metaketaren logika, akumulazioaren logika, erdigunean dauka sistema ekonomiko batek, ekonomiaren zati baten ez onartzea, ez ikustea dakar. Bestalde batetik, disparekotasunak, disparekotasun ikaragarriak, bai sozialak eta bai generokoak eta bai bestelakoak zergatik. Azken finean, akumulazioak esplotazioa behar duelako. Norbaitek gero eta gehiago akumulatuko baldin badu, izango da beste norbaiti dagokiona ez diolako behar bezala ematen, onartzen, kasu horretan. Beraz, disparekotasunak handiak eta gehikorrak izango dira, aberastasuna eta errenta mailaren banaketan ikusten direnak, bai sozialak, bai alderdi sozialean, alegia, gero eta elite txikiago batek, ehuneko bat famatu horretaz hitz egiten da, gero eta elite txikiago batek izango du aberastasunaren gehiena, beste guztiok beste mundu mailan, eta errentak ere gero eta modu disparekoagoan ari dira banatzen. Beraz, aberastasunaren kontzentrazioaren joera autoelikatzen ari dela sistema honek, ez? Eta horren azpian ere genero eroturiko disparekotasunak oraindik eta nabarmenagoak, azken finean emakumeak eredu ekonomiko honetan eta lan ordainduaren zirkuito horretan eta errentaren banaketaren zirkuitoan orokorrean txertatzeko modua erabat prekarioa eta baldintzatua dela. Batez ere emakume gehienon kasuan soldatapeko lanera jotzeko aukerak, edo lan ordainduaren jotzeko aukerak erabat baldintzatuak, lanaldi partzialak direla, denbora mugak direla, zaintzarekin batera eraman beharra dela, eta beste kasu batzuetan ez garelako ez da sartzen zirkuito horretan, eta beste norbaitek baten digunaren menpe geratzen garelako bizitzeko. Krisi ekologikoa ez dira hitz egin dezakegu, sistema honek, ez? Metaketan, oinarrituta dagoen sistema honek ez du produzitzen beharrentzako, produzitzen du errentagarria dena, eta errentagarria izango da norbait horrentzeko pres badago. Horre dauka perbertsio guztiarekin, ez? Beraz, planeta ere suntsigarria da, eta bueno, bazken hamarkadetako politika ekonomiko neoliberalek zer egin dute. Ba, guztia honi nolabaiteko galgaren bat, frenoren bat jarri beharrean, elikatu dute, ez? Sistemak bera dauzkan joera hau. Elikatu dute planteatu direnean desregulazioak, araugintzak kendu behar direla. Planteatu direnean sektore publikoaren privatizazioak, sektore estrategikoak, energia, komunikazioa, garraioa, kapital haundien, korporazien ez utzi direnean. Zerga erreforma erabat atzerakoiak egin direnean. Ongizate estatuaren oinarriak, zerbitzu soziala, gastu soziala murriztu denean. Guzti honek, elikatu egin du bere sistemak eta kapitalaren logikak kontzentraziorako daukan joera hori. Eta hor barruan, nik uste dut, azpimarratzekoa dela, nolak egun bezala, politika neoliberal hauek bereziki emakumeen gain izan duen eragin gehigarria, ez? Batetik, zerbitzu sozialen mugaketa, murrizketa horrek berriro ere etxeunetako karga areagotu egin duelako, beraz, emakumeek etxean egin behar dugun lan hori, eta bestalde batetik lan merkaturako sarrera berez prekarioa dena, are gehiago prekarizatu da kapitalak lanaren gainean duen eraso honek, langabeziaren bitartez eta lan erregulazioaren bitartez, lan desregulazioaren bitartez, oraindik eta gain esplotaziorako baldintza hobea jarri dituelako. Hori da panorama, eta ez da panorama polita, baina horregatik, horregatik, nik uste dut merezi duela aztertzea zen den panorama, eta hortik aurrera planteatu nola jarriko dugu bizitza erdigunean, nola joan gaitezke berriro hasieran esan dudan ekonomiaren definizio horretara. Ba, horretarako beste eredu bat behar dugu. Aldatu behar dira goitik bera, bai gizartearen eta bai ekonomiaren antolakuntzarako, ardatz eta helburuak. Pasatu behar dugu kapitalaren valorizazio eta metaketaren logikatik, hau da, errentagarritasun pribatuaren logikatik, ez dugu antolatu behar gure jendartea, gure ekonomia,
bakarrik pentsatu, errentagarriak izango diren jarduera horietan, hortik pasatu beharko dugu bizitzaren jasangarritasuna helburu duen logika ekonomiko berri batera. Hau da, elite batzuen mesedetarako sistema batetik, pertsona ororen mesedetan egongo litzatekeen sistema batera. Horrek zer esan nahi du, lehenengo irakurketa azkar batean, behar izanak, pertsonen behar izanak asetzeko prozesuetaz arduratzen baldin bada jarduera ekonomikoa, dirutan lor daiteken ondasunak bai, baina hortik arago joan behar duela. Beraz, eremu merkantila egongo da, baina eremu ez merkantila, lan ordainduaren zirkuitoan sartzen ez den eremu ez merkantilak ere, kontuan hartu behar dira. Eta biak dira ezinbestekotzat. Karo, hau lan esan da, bueno, kontua da honek gatazka eta tentsio sakonak sortzen dituela kapitalarentzat eta botere ekonomikoentzat. Hau da, onartu beharra ekonomiaren funtzionamendurako merkatu ez aparte, sektore publikoaren ekarpenaz nolabait hor. Horrez gain, familiguneak, etxeguneak, komunitateak importanteak direla gatazka sortzen du. Kontrasanak agerian jartzen dituelako. Beraz, gatazka sortzen dituen neurrian, aldi berean ere alde positiboa da, eraldakuntzerako, transformazio sozialerako elementu potente bat dela, eta nik uste horretaz jabetu behar garela, ezta? Zergatik sortzen ditu gatazka eta tentsio horiek? Bueno, batetik, kapitalaren gainesplotazioa oso nabarmen jartzen duelako. Bi eremuak, beharrezkoak eta funtsezkoak direla, kontuan hartzea, ekonomiaren funtzionamendurako, argi uzten du kapitalaren gainesplotazioak duen sakontasuna. Batetik, bere ganatzen duelako, produkzio prozesuan ordaintzen ez den lanaren zati, alegia plusbalioa. Baina horretaz gain, bere ganatzen duelako, apropiatzen delako, etxeetan, arlo ez merkantilean, ordaindu gabe egiten den lanaren zati handi bateaz ere. Beraz, kapitalari kontrarak sortzen dio zentzu horretan, eta estatuari ere bai, estatuari sektore publikoa, administrazio publikoa ere bai, zergatik. Nabarmen geratzen delako, hor dagoen jarduera ez merkantil guzti horretan, estatuak ez duela behar bezala erantzuten. Eta oso modu dispareko eta bidegabean erantzuten zaiola egoera horri. Nire ustez, hau hola izan da, egoera desberdinak egon dira, momentu batzuetan izkutuagoa izan da kontraesan eta gatazka horiek, eta beste momentu batzuetan ageriagoak. Ziur aski, Fordismoaren garaian, nolabaiteko onarpen implizituago bat egon da familia nuklear tradizionalean emakumeak etxean egin beharreko lanaz, eta kanpoa langile, soldata, peko langile, ordaindu antolatua, sindikalizatuak egiten zuena. Hori guztia, batez ere, 70ko hamarkadan azaleratzen den krisi berriarekin, kapitalak hartzen duen jarrera oldarkorrarekin, esplotazioa areagotzeko lotxagabeki hartzen duen jarrera oldarkor hori politika neoliberaletan islatzen dena, bueno, baldi berean kontrasanak areagotzen ditu. Kapitala oldartzen da, baina pertsonen artean dauden kontrasanak areagotzen ditu. Eta besteak beste, zaintza eremuan, etxeko lanaen eremuan, arlo ez merkantilean dagoen eremu horretan, horrek sortzen dituen kontrasan horiek ere ageriago jartzen dira. Nik uste dut, zentzu horretan, emakumeen, rol espektatibak aldatzen direla, emakumeak enplegu ordainduan ere, gero eta presentzia handiago izateak ere bai. Zerbitzu sozialen eskasiak nabarmenago jartzen du beste lan hoien existentzia bera ere. Beraz, horre guztiak aukera berria sortzen ditu, gauzak aldatzen ari dira, eta kontua da aldaketa horretan eragin behar dugula. Gauzak aldatzen ari dira, baina aldatzen ari dira kapitalaren mesederako. Ekonomia gero eta dualizatuago bat sortzen, eskubideak gutxi batzuen, gero eta gutxiago diren pertsona batzuen esku utzita, eta gainerak zirkuitoretik gero eta urrunago jartzen. Horren aurrean guk ezin dugu, nire ustez, jarrera pasibo bat hartu. Aldaketa gertatu behar da, baina aldaketa nolabait bideratu behar da, alik eta bidezkoagoa, justuagoa izan den testu inguru batean. Beraz, aldaketa guzti horretan ikuste dut kontuan hartu behar direla eragile guztiak. Enpresak, estatua, etxegunea, komunitatea, pertsonak, ziurazki behar bai, Nikola, denbora gutxi gaukadan ez eta azkar pasatuko dut nire ustez, zere nola etorri behar den aldaketa hori. Nik uste dut, ekoizpen eta banaketa ereduak birplanteatu behar direla, eta horrek ezan nahi du, aberastasunaren banaketa berdinkideagoa izan behar da, soldatak eta errentak, soldatak eta mozkinak banatzeko orduan
soldaten aldeko jarrera bat atera behar da, eta sektore publikoak sarrera fiskal eta gastu publikoaren bidez askoz ere jarrera birbanatzaileago hartu behar du, merkatuak egiten duen banaketa primario hori erabat aldatzeko. Zer eta nola produzitzeko orduan, produzitu beharko da bizitzerako beharrezkoa eta ekologikoki jasangarriak diren produkzioak. Ez bakarrik norbait ordaintzeko prest dagoen hori. Batzuk edo zer gauz ordaintzeko prest egon daitezke dirua baldin badaukate, baina ez dira jasangarriak, ez sozialki, ez ambientalki. Beraz, behar izanak, bizitzerako beharrezkoak direnak, eta planeta jartzen dituen muga guztia kontuan izan da. Produkzioan ere muan ere, ze enpresa mota, ze produkzio unitate, ze antolakunde mota, antolakunde demokratikoak, eta lurraldearekiko kompromiso handiagoa dutenak lehenetsi behar dira, beste forma merkantil batzuen ondoan, eta ekonomiaren ikuskera integrala berriro ere azpimarratu nahi dut. Etxeko, zein kanpoko lanak, barne hartuz. Horrek esan nahi du. Zaintza eta lan produktiboa ikusgai egin behar dela, ikusgai ez ezik bere funtsezko ekarpena ontzat hartu behar da, ekonomiaren eta jendartera antolakuntzan denborak eta erritmoak, pertsonen denborak eta erritmoak eta beharrak izan behar dira, ez kapitalarenak, ez mozkin azkarrak lortzearen logika produktibista hori. Zaintza lanaren ardura kolektiboa onartu behar dugu, gurea egin behar dugu, zabaldu behar dugu eta sistemak berak bere egin behar du, zaintza lanaren ardura kolektiboa. Bai etxeguneetan, partekatze adostu baten bitartez, norbere buruaren zaintza, elkarrekikoak, beharra dutenena eta kontuan izan da, gehi zerbitzu kolektiboak, eta hor sartzen dut, eztabaidarako zerbitzu publikoak daitezke, zerbitzu publiko komunitarioak, eta aukera guztiak. Uste dut, etxeguneek garrantzia daukatela, baina baita ere zerbitzu kolektiboak. Azken finean, zaintza ez dadin derrigorrezkoa izan inorentzat, baina zaintza denontzat ziurtatua egon dadin. Eta horretarako, beste elementu bat da, enpleguare banatu behar dela. Uste dut, etxeko zaintzak, etxeko lanak banatu behar dira mesuen moduan, enplegua bebai, denok behar dugulako dirua, denok behar dugulako zenbait osagai, zenbait elementu erosteko ahalmena, beraz, banatu behar da, bai lan esmerkantian egiten den lan hori, arloz merkantia, baina baita ere enplegu ordaindua. Uste dut, bi elementu hori funtsezkoak dira edozen proiektu eraldatzaile, transformatzailean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, yo soy la última y lo bueno de ser la última es que ya lo importante se ha dicho y yo puedo acabar pronto, simplemente recoger algunas ideas y bueno, pues espero no consumir todo el tiempo y poder dar tiempo a descansar a las personas que nos están acompañando en la traducción y así también para que luego podamos participar todos. Bueno, a partir de la pregunta que nos trasladaban, quisiera decir que la mirada de las reflexiones que yo quiero compartir hoy con vosotras aquí es desde las teorías críticas feministas a la economía, esa mirada que se hace a la economía desde las teorías críticas feministas, y hablo aquí desde un lugar muy concreto que es como parte del grupo de economía solidaria y feminista de la red de economía solidaria del País Vasco. Yo hago voluntario lana en ese grupo y bueno, pues somos un grupo de mujeres que nos reunimos en torno a esa red de economía alternativa y solidaria, la REAS Euskadi, que tiene como objetivo incorporar las aportaciones que desde los feminismos y desde la economía feminista principalmente hacen a la construcción del discurso de la economía solidaria. Hay otros objetivos también que tienen que ver con incorporar en la agenda de la economía solidaria pues intereses estratégicos de las mujeres que están siendo insuficientemente trabajados en las organizaciones de la economía solidaria, relacionados con la corresponsabilidad, con la violencia, con la subordiscriminación, y también tiene como objetivo pues tratar de incidir de introducir todo ese enfoque feminista en las organizaciones que están vinculadas a REAS. Bien, ese es el lugar desde el que yo voy a hablar aquí, voy a trasladar algunas reflexiones compartidas y colectivas de ese grupo. Y luego voy a remarcar inicialmente dos ideas que quiero que me sirvan para plantear dos conclusiones muy generales, que pueden parecer un poco abstractas, pero que están planteadas con un objetivo muy claro,
que es dotar de valor a la retórica feminista que apuesta por el camino relacional. Sobre eso ya se ha dicho algo aquí, creo que Mariluz iba un poco en esa dirección, y además, bueno, pues dotar de valor a esa retórica feminista que reclama toda la vía relacional en el ámbito de la economía, principalmente frente a una poderosa, poderosísima retórica del capital que es patriarcal, que es productivista, que es, como nos decía, pues desarrollista, concentradora y sobre todo que es opresora. Entonces, de eso ya también Elena ha dado algunas claves de cuál es ese punto de vista neoliberal, y yo no voy a hacer referencia a ellos porque ya se han explicado. Entonces, empiezo con esas dos ideas que son muy básicas, las tenemos muy interiorizadas dentro de lo que es toda la lucha feminista, pero creo que sirven de base también para recordarnos algunas cosas que forman parte de esa retórica feminista. El patriarcado es la estructura política no solo más hegemónica, sino también más arcaica y permanente. Y quisiera ser un poco provocadora en esta fase inicial. Sobre el patriarcado, como sabemos, se cimonta toda una estructura de opresión que no solo aparece, sino que es inquebrantable. Es el edificio de todos los poderes y en todos los ámbitos, además, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural, económico, etc. Y es tremendamente difícil, muy difícil, abrir una brecha que quebrante esa hegemonía patriarcal. Eso yo creo que todas lo sabemos con mucha claridad. Nosotras defendemos que es imposible cualquier cambio relevante en nuestra sociedad si previamente no se rompe o no se transforma ese orden patriarcal o ese pacto patriarcal, que es a través del cual se legitiman todas las otras formas de dominación en nuestra sociedad. Pero reconducir esa arquitectura patriarcal no ha sido posible. La historia está plagada de fracasos, y es una historia en la que también está toda la lucha feminista y recoge también muchos fracasos. Algunas conquistas, pero sobre todo muchos fracasos. Y digo que quiero ser un poco provocadora también para alentar un poco luego el debate y las conciencias, ¿no? Las principales brechas que se han podido abrir en ese orden lo han hecho sobre las bases de un discurso liberal, principalmente liberal, que en ningún caso han permitido la emancipación y apenas han afectado a la máquina capitalista. Y yo creo que esto lo tenemos que reconocer. Esas conquistas, las conquistas feministas, no han erosionado las bases de la acumulación capitalista, ese enfoque que es el prioritario en el ámbito capitalista, ¿no? En muchos casos, lamentablemente, solo han servido para alimentarla. La capacidad de la cultura del capital de asimilar y apropiarse de las reivindicaciones feministas o cualquier otra transformadoras de los movimientos de alternativa y convertirlas en producto es abrumadora. Yo he traído aquí algunas imágenes, están puestas aquí. Esta es la última campaña que se ha presentado este mes de marzo en París, que es la campaña de Christian Dior, que tiene una camiseta que, bueno, pues ahí podemos leer: "We should all be feminists". Se ha apropiado de un discurso que ya forma parte de toda esa cultura del capital, ¿no? Y siguiendo un poco con esto, es una camiseta que he traído aquí, o sea, se puede comprar por internet por 550 euros, ha batido todos los récords de ventas el que se quiere comprar la marca, pero es bastante interesante porque ya hay una versión low cost por 12 euros a través de Amazon, que ha sido abrumadora la réplica de esta camiseta, pues el éxito que ha tenido a lo largo de todo el mundo, ¿no? Bueno, se lo debemos a Christian Dior. Es un ejemplo muy claro de cómo toda la maquinaria capitalista se apropia de todas las retóricas alternativas y las convierte en un discurso. Y sobre este podemos poner y encontrar probablemente muchísimos ejemplos. No solamente se apropia de esa retórica, sino que se apropia de todo, incluso de los cuerpos de las mujeres. Yo creo que también algunas de las cosas que señalaba Silvia iban en esa dirección, ¿no? Y hay ahora también un discurso muy potente que trata de poner en evidencia cómo toda esa cultura hegemónica del capital tiene una sofisticada estrategia que se apropia del cuerpo de las mujeres y es algo muy habitual, como un elemento de guerra en todo el mundo. En todas las guerras de todo el mundo, el cuerpo de las mujeres es un elemento sobre el que se establece una violencia brutal,
es, forma parte de la campaña de guerra de los países, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería señalar aquí, ya podemos quitar la imagen, que tampoco quiero hacer ningún tipo de propaganda precisamente a esto, es que esa cultura del capital se produce enérgicamente, se reproduce enérgicamente y de forma hegemónica. Es una cultura androcéntrica, mercantilista y etnocéntrica. Y como primera conclusión, yo quisiera decir que probablemente el debate en torno a esto tiene diagnósticos, matices diferentes. En un cuarto de hora es prácticamente imposible entrar en todos ellos, pero sí que pone en evidencia la necesidad de un cuestionamiento crítico que exige que propongamos en el ámbito económico nuevas formas de articulación de los derechos sociales y económicos no asociados directamente a lo que remite toda esa retórica patriarcal. Y buena parte del discurso feminista que hay detrás de algunas experiencias y prácticas de la economía solidaria apuntan precisamente a eso. Desde la perspectiva de la economía solidaria, lo que se plantea es un cambio de rumbo que permita relocalizar, resituar la vida en el centro de la actividad económica, que es de lo que estamos hablando aquí. Y eso supone volver a conectar la actividad económica, lo ha dicho también Elena, a la propia comunidad, relocalizando sus actividades y combatiendo el carácter especulativo que tienen muchas de esas prácticas en el sistema capitalista. Entonces, bueno, por ejemplo, una alternativa a toda esa idea del modelo mercantilista está en muchas de las iniciativas que se articulan ahora desde el ámbito de la economía solidaria en lo que se ha venido a llamar el mercado social y que probablemente lo conozcamos porque en nuestros pueblos, en nuestras ciudades hemos visto muchas iniciativas que tratan de articular toda esa idea del mercado social. La segunda idea es, entonces, ¿cuál es el camino? ¿No? Se ha dicho que la capacidad que tiene la cultura del capital de asimilar muchas de las reivindicaciones del movimiento feminista ponen en evidencia que quizás ese movimiento esté derrotado. Yo no lo creo realmente, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál es el camino? El proyecto feminista de emancipación debe buscar la inspiración en la experiencia comunitaria. A mí me han pedido que, sobre todo, ponga el foco en todo lo que tiene que ver con la comunidad. Comparto la opinión de Mariluz de que probablemente muchas de las divisiones que aparecen entre familia, comunidad, etcétera, pues no sean tan claras, o sea que son más, están más interrelacionadas de lo que parece, pero se trata básicamente de eso, ¿no? O sea, buscar la inspiración en lo que supone esa experiencia comunitaria, en lo que es tejer comunidad. Y yo creo que esa idea de tejer comunidad, yo la entiendo como una herramienta política extraordinaria para el movimiento feminista que no hemos sabido construirla con la rotundidad que tiene, ¿no? Otro estilo de hacer política es rescatar el valor y recuperar la memoria sobre la forma de hacer política de las mujeres. Hacer política es hacer o establecer una serie de pautas para organizar nuestra vida en común, nuestra vida, nuestra manera de vivir juntas y juntos. Entonces, bueno, pues tejer comunidades de esa perspectiva feminista supone recuperar la memoria de la forma de hacer política de las mujeres. La historia de las mujeres pone su acento sobre todo en el arraigo y en las relaciones de cercanía. Y hay que recuperar ese espacio relacional, ese espacio de apoyo mutuo, el carva veste sarea, como decías, esa política relacional y comunal, ¿no? Una comunidad para serlo necesita de dos cosas muy concretas. Necesita de densidad simbólica, y el movimiento feminista lo tiene y es muy rotundo, de un cosmos alternativo, y también necesita la autopercepción de una historia común. Y también la lucha feminista tiene una historia común, no desprovista de conflictos, de perspectivas diferentes, pero es una historia común que se dirige además a uno, comparte esa historia y se dirige a un futuro común. Y que a fin de cuentas trata de construir un proyecto que está articulado no en torno a las cosas, que es en lo que está sustentado el proyecto del capitalismo, sino que es un proyecto que está sustentado en los vínculos y en las relaciones, en el arraigo relacional. Entonces, el valor de esos lazos relacionales, del apoyo mutuo, del arraigo comunitario, de las prácticas económicas que se establecen a nivel que rescatan lo local, todos los sistemas de producción local, que son capaces de sustentar entramados colectivos que son muy sólidos, que son potentísimos, son una herramienta política extraordinaria para ese modelo
para ese nuevo modelo del que estamos hablando, ¿no? Bueno, nuevo modelo, o para ese otro modelo del que estamos hablando. Yo creo que son los únicos capaces de abrir alguna brecha al proyecto histórico del capital. El proyecto histórico del capital es un proyecto instrumental, es un proyecto de cosas que globaliza los mercados, que rompe los tejidos comunitarios, que fragiliza las resistencias y las luchas en torno a ellas, que establece, además, está montado sobre una retórica que es abstracta, que es universalista y que introduce como clave el eje monetario y mercantil. Entonces, y creo que además es un proyecto que nos entrena a todos, hombres y mujeres, para tolerar y convivir en un sistema de opresión, y es en lo que realmente deberíamos de hacer realmente fuerza. Entonces, creo que de alguna manera esa rescatar la base de ese ser comunidad, que es lo que es esa basada en la idea de reciprocidad, es una de las grandes focos sobre los que se debería de trabajar. Y es la segunda idea fuerza que yo quería trasladar aquí, ¿no? Las mujeres somos la custodia del arraigo, somos el emblema de la comunidad, somos expertas en la vida relacional, y la lucha feminista tiene que orientar esas otras formas de vivir y construir comunidades desde estas claves. O sea, a través de vínculos fuertes, localmente arraigados, hay que retejer todo ese espacio comunitario, hay que restaurar la política de lo doméstico y además elegir y apostar por el camino relacional, porque es un camino que está asentado sobre la idea de reciprocidad. Esa idea, frente a una idea que globaliza los mercados, es justamente lo contrario: arraiga, localiza, acerca, nos relaciona de manera concreta y está basada en la idea del apoyo mutuo. Entonces, el arraigo y la centralidad de la vida comunitaria es una potente herramienta de lucha a ese nicho cultural del patriarcado. Son dos ideas muy básicas las que yo quería compartir, pero que quisiera completar como diciendo, bueno, ¿cómo reconstruir pues, toda esa retórica del capital? Se han dicho ya muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa retórica del capital dice que el ámbito productivo genera riqueza y, bueno, pues habría que recuperar otros espacios y cómo la comunidad es una productora esencial para la vida también, que ha sido sistemáticamente silenciada, esas otras formas, ¿no?, de crear vínculos. Por ir acabando, porque son cosas que probablemente ya se han dicho y además se han dicho de manera mejor de lo que puedo hacerlo yo, pues simplemente algunas ideas también sobre lo que desde ese enfoque relacional supone poner la vida en el centro. Supone sensibilizar y generar conciencia crítica, supone revisar muchos patrones, bueno, pues revisar la masculinidad hegemónica que exige no solamente a los hombres sino también a muchas mujeres que tienen privilegios de género, pues cuestionar y renunciar a esos privilegios. Supone mirarnos, realizar diagnósticos críticos sobre la situación que tenemos, identificar dónde están las desigualdades en esos espacios relacionales, comunitarios, dónde estamos, cómo participamos, transformar todos nuestros procesos de trabajo, que eso es muy complicado, pero, por ejemplo, significa revisar nuestra cultura con respecto a eso, qué valores damos como prioritarios, y de ver de qué manera están contaminados, por ejemplo, nuestros valores de esa militancia heroica que se nos exige en el trabajo, ¿no?, que nos lleva a valorar a las personas que trabajan mucho, a personas que no son emocionales en el ámbito laboral, que son capaces de controlar sus emociones, que nunca están cansadas. Bueno, pues supone ese tipo de cosas, ¿no?, poner la vida en el centro. Supone abrir un debate fuerte sobre los salarios, de esto ya se ha dicho mucho también, qué tareas se pagan y cuáles no. Supone también pensar desde una manera un poco más audaz, y yo creo que el pensamiento feminista lo propone de una manera pues muy interesante, lo que es la diversidad, incorporar una mirada que tenga en cuenta la superposición de las desigualdades en nuestras organizaciones, en nuestra vida, en nuestra comunidad, que complejiza las identidades y que se plantea también una visión crítica sobre la posición de las personas, de todas las personas en el sistema económico. Supone otras lógicas de autoorganización, de autogestión colectiva, y también supone pues, tener que tejer redes y alianzas entre feministas, entre las organizaciones de las
economía solidaria y también entre las organizaciones feministas, ¿no? Bueno, creo que se han dicho más cosas, pero yo creo que quizás algunas de estas puedan servir para pensarnos cómo nos situamos en ese contexto relacional y cómo podemos construirlo desde nuestras claves. Gracias. Eskerrik asko lauei, bueno, ba korapilo eta gako taldiberen proposamen desberdinak mai gainean jartzeagatik, gai potoloa da eta gauza asko dago eta gauza asko atera dira eta bueno, pentsatu nahi dugu publikoan ere egongo direla zalantzak eta galderak egiteko eta hortarako tartea ere ireki nahiko genuke. Ordu erdi bat izango dugu hortarako. Orduan, bueno, ba aukeran bate galdera zalantzaren bat edo iritzi edo gogoetaren bat bota nahi badu, zuen txanda. Apa, egunon. Bueno, ni galdera bideratuko nieke Elena Franco eta Cristina de la Cruzi eta galdera, bueno, gu ohituta daude estatuari exigitzen ba, gure oinarrizko beharrak edo ase ditzan, ez? Eta aldarrikapen hori egiten dugu eta hori da instituzioei exigitzen dieguna, ez? Eta gaina exigitzen diegu ez bakarrik guretzat, baizik eta unibertsala izan dadin, ez? Eta bueno, hor tipikoa dira bereziki azkeneko urteetan, ba hezkuntza eta osasungintzaz, baina baita hitzein barko genuke uraz, elektrizitateaz eta pixatelenak ere komentatu du, ez? Privatizazioen eraginez, murrizketen eraginez eta neoliberalismoak eragin duen egoeraren ondorioz, jende askok ja, bueno, ba, beharren estatuan bilatu, merkatuan bilatzen ditu behar horiek asetzea, ez? Eta horren aurren pentsatzen dugu, bueno, merkatuan bilatu dezakegu edo komunidadearen bidez antola gintezke, ez? Eta hor dago, ba, pixkat, Kristinak aipatu duna ekonomia soziala edo ekonomia sozial eraldatzaileak edo solidarioak egin dezaken lana, ez? Baina hor, estatuak unibertsaltasun hori onartzen edo, bueno, bermatzen ez duen bezala, hor ere arrisku bat ere egon liteke. Eta da, alternatibo hori ere elite batentzat bihurtzeko arriskua, ez? Bueno, guk hausnarketak egin ditzakegu, bai? Eta guk nolabait autoantolaktu gintezke, nolabaiteko baliabideak edo baditugulako, ez? Baino egia dena da baita, bueno, arrisku hori elitearen edo privilegiatuon aukera bat ere bihur daitekeela baldin eta unibertsaltasun hortan ez baldin badugu gehiago pentsatzen edo Silviak ere momentu batean, ez, aipatu dituen egoera guzti hoiei aurre egiteko beste tresna batzuk ere mai gainean ez baditu jartzen, ez? Orduan, bai estatuak eta bai komunitateak nolabaiteko gabeziak ere badituztela, ez. Bai, gabeziak badauzkate eta ziurazki nik uste dut dauzkagun tresna guztiak erabili behar ditugula, ezta? Osea, pixkatu beste eredu sozioekonomiko baterantz jo nahi dugunak eta eraldakuntza soziopolitikoan parte hartu nahi dugunok dauzkagun tresna eta ekinbide kolektiborako tresna eta bitarteko guztiak erabili behar ditugu, nire ustez. Gaur egun, sistema kapitalista patriarkalak jartzen gaitu egoera injustu baten aurrean, disparikotasunez beteriko egoera baten aurrean, eta horri erantzuna eman behar zaio momentuan bertan, batzutan behar materialak ere dielako, eta bestalde batetik nahi dugulako harreman osasuntxuagoz osatutako talde, kolektibo eta komunitateetan bizitzea, ezta? Bueno, nizentzu honetan, azpimarratu nahiko nuke gaurko foro honetan igual bai estatuak edo estatua deitzen dugun horretan sektore publikoak izango lukeen lana, ez? Ba, askotan eta lehen ikusi dut ere galdereetan eta astu egiten zaigulako. Astu egiten zaigulako sektore publikoa guk ordaintzen dugula. Osea, herritar denok ordaintzen dugula. Eta herritar denok esaten dugunean ez da bakarrik elitaren ehuneko bata. Ezke batez ere da elite ez garenon 1989 ordaintzen dugunak sektore publikoa, ez? Sektore publikoa momentu honetan kapitalak bere ganatu du, ilegitimoki erabiltzen ari da,
bere boterea izugarria delako. Oan, karo, horren aurrean, askotan tentazioa daukagu, estateko, estatua ez da gure tresna, estatua sistemaren tresna da, kapitalaren tresna da, eta hortik aparte antolatu behar dugu gure bizitza, gure egunerokoa. Bueno, nik uste dut, hori kapitalari izugarrizko oparia egitea dela. Nik uste dut, sektore publikoa defenditu behar dugula, sutsuki defenditu behar dugula, eta ez bakarrik hitzez. Osa, zeiatu behar gara, sektore publikoan eraldakuntza txertatzen pixkanaka. Ez da erreza, erakundeak barrutik ezagutzen ditugu, no, badakigu, mugak dauzkala, ikaragarriak. Kapitalak eta botere harremanak hor da, botere politikoaren harremanak hor daudelako, baina aukerak ere ematen dituela. Aukerak ere ematen dituela. Eta gaur, adibidez, gabiltzan gaien inguruan, baina gaipatuko nituzke gutxi batzuk, ez baina eta da. Arau gintza, ez? Beti hitz egiten dugunean sektore publikoaz, ez dakit zergatik, burua joatzen zaigu gastura, zertan gastatzen den, zer egiten duen, zerbitzu sozialak, prestazio sozialak, ez ez baina, ez sektore publikoak, estatuak, aginte publikoak arautzen du. Eta arautzen duenean, definitzen ditu, adibidez, nolakoak izango dien lan harremana. Definitzen ditu, adibidez, nola konsideratuko den etxeetako lana eskubidei begira. Erabakiko du, araugintzaren bitartez, estatuak, atzean, daukan, indar korrelazioak ala albidetzen badio, lanaldia 8 ordukoa izango den edo 6 ordukoa arlo ordainduan. Erabakiko du bajak nolakoak izango direnak, amatasunak, aitatasun bajak edo delakoa. Erabakiko du soldatak negoziatzeko orduan negoziazio kolektiboak ze pisu izango duen. Beraz, nola banatuko da errenta produkzio prozesuetan. Guztiri araugintzen alorrean fiskalitatea, nolako fiskalitatea, nola berbanatuko den merkatuak oso modu injustuan banatzen duen ondare, ondasunak, aberastasunak eta errentak.